Yo me acuerdo, estando yo muchacho más o menos de 10 años, 8 años, que mi mamá le gustaba venir a picar leña. Y entonces había un tronco de bucare caído y ella se puso con la hacha a gender su leña. Recogía yo iba cogiendo la estilla y amontonándola. Entonces ella agarró un tronco, ¿cómo decir? Como este. Y cuando ella lo movió, me dice, así mismo vulgarmente, carajo, me picó un animal y vimos un alacrán de eso que llaman, le dicen escorpión porque es el negro, grande. Entonces mi mamá me dijo, recoge la leña, vámonos para la casa porque esto me está doliendo mucho. Cuando llegamos a la casa, mamá tomó agua, se sintió mal, eran como las 4 de la tarde. Empezó a vomitar. Entonces mi papá llegó a la casa, salió corriendo y fue a buscar uno llamado Vicente Álvarez, que vivía en la que llamaban Las Mercedes. Entonces el papá fue en un burro y él vino también, pero en una yegua. Me acuerdo que él trajo tabaco de mascar, trajo un aguardiente preparado, para mí era raíz de mato o coalonga. Y entonces él le dio a tomar a mamá ese aguardiente y le puso el tabaco de mascá, era casi chivo, y le rezó un ensalme. Él la rezó, ella se durmió porque había vomitado mucho. Y entonces cuando se despertó como a las 9 de la noche ya se sentía bastante mejor. Al siguiente día amaneció haciendo su oficio tranquilamente. Me acuerdo yo, teniendo yo aproximadamente más o menos 6 años, pues no podía haber sido más de ese tiempo. Ricardo está haciendo un video, o sea, está haciendo una película que se vaya para Inglaterra para entonces sacar las partes interesantes de cómo era la tradición del Chacao y el Pedregal y Semana Santa. Como el narrador soy yo, entonces me quiere tomarme a mí y sacarme hasta las tripas si es posible para revisarla. Aprovecharme todo lo más que pueda. Ese es un testimonio que él quiere llevar para Inglaterra, que muchos no creen. Entonces, hasta hoy que es la recepción. Allá dicen que yo soy el brujo del Pedregal de Venezuela, que soy un brujo famoso y todo el mundo me busca a mí. Pero que no soy brujo hechicero ni nada, sino soy un rezandero. Curo por la fe y la oración del gran poder de Dios y la Virgen del Carmen. Te santiguo con agua bendita en nombre de la resurrección, que el gran poder de Dios te ayude y te dé buena suerte. ¿No? Y te tuviste que te diga tres. Yo me llamo Brigio Benito Reyes Blanco. Yo nací en esta zona. Antes se llamaba Hacienda de Quintero. Hoy se llama Urbanización Altamira. Estamos justamente donde vivían mis abuelos, en la parte del cerro, que es el Cerro La Palma. Esto se llama Robaina. Estamos en la quebrada de Robaina. Y al otro lado se llama la Caña de Justo y al mismo tiempo hoy en día lo llaman Sabañeve. Estando aquí en este momento, me recuerda cuando yo estaba niño, que esto era la hacienda de café. Aquí tenemos un ejemplo, mira. Aquí está una mata de café y aquí atrás hay varias matas de café. Esta viene